Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un aparatoso accidente sobre la calle Jesús Carranza del municipio de Apizaco, Tlaxcala, donde una camioneta color blanca terminó impactando a otra unidad de color rojo, la cual terminó volcada. Al punto arribaron elementos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de Protección Civil de Apizaco brindaron atención prehospitalaria al conductor, mismo que fue trasladado a un nosocomio para su valoración. Finalmente, servicios de grúas realizaron las maniobras necesarias para el retiro de las unidades afectadas. Vecinos de la colonia Indeco se manifestaron sobre el Boulevard La Libertad y la calle Zaragoza del municipio de Apizaco, Tlaxcala, para exigir la intervención de las autoridades tras señalar a uno de los colonos de la zona de apropiarse de un espacio público, además de referir que dicha persona acercó el lugar para evitar el paso a las personas. Ante esto, elementos de la policía municipal arribaron al sitio para dialogar con los habitantes, donde refirieron que darán seguimiento a este tema para garantizar el libre tránsito del área pública. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala aprehendió a Juan Manuel N. por el delito de robo derivado de los hechos suscitados el pasado 18 de octubre en la carretera Puebla-Chiautempan, a la altura del municipio de Tlaltelulco, relacionados con el delito de robo a transportista con violencia. Tras un operativo de persecución, le dieron alcance en la carretera San Martín-Tlaxcala. Derivado de lo anterior, fue puesto a disposición del Ministerio Público. La Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, retiró de circulación dos unidades irregulares conocidas como mototaxi, que prestaban el servicio público de transporte sin la autorización correspondiente. El primer caso fue sobre la carretera Vía Corta Santa Ana Chiautempan, Puebla, esquina con privada Ayuntamiento del barrio de San Sebastián, municipio de San Pablo del Monte. Circulaba una unidad color amarillo y cuadros negros con toldo blanco, la cual era utilizada para el traslado de dos personas del sexo femenino, por lo que el personal de inspección procedió al aseguramiento. En otro punto de inspección sobre carretera Vía Corta Santa Ana Chiautempan, Puebla, esquina con calle 22 de Julio, del municipio de La Magdalena Tlaltelulco, se aseguró la unidad color blanco con toldo rosa, ya que prestaba el servicio de transporte a una mujer de dicha localidad. Rocío Carvente, Noti 13.